Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Sanfán La Torre y esto es Explorando con Don Luis Sánchez, una sección, séptima temporada, en la cual estamos desvelando muchos misterios de lo que los ojos no pueden ver. Vale, visitando ese ultra negro que llevo desarrollando desde el 2012. Vayamos allá, nos habíamos quedado justamente en la exploración 712. Quisiera hacer un pequeño anexo, ¿vale? Porque nos habíamos estado buscando una imagen y no la encontrábamos. Vayamos para allá. Vamos a irnos directamente a pantalla completa y nos vamos a situar justamente ahí. Estáis viendo que es NASA. La página oficial de la NASA, ¿vale? De hecho, yo podría venir por aquí, creo que aquí, y me dice que es de nasa.gov, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a buscar con Control F, pues no lo habíamos encontrado de otra manera, y es que la han cambiado de carpeta, parece ser. Vamos a poner la 5468. Había hecho algo antes y lo había encontrado. A ver, es la 5468. Bien, vamos a irnos aquí. Sitúo justamente ahí y le digo Control F y digo que es la 5468-9 y guión no me deja. Me dice que no hay ninguno más. Sin guión me da 6. El primero me daría justamente ahí, voy a bajar al siguiente y en el siguiente me dice que esa no va a ser, siguiente, me dice que esta pudiera llegar a ser, ¿vale? 54, sí, es esta. Ahí lo tenéis, justamente este enlace, Post Evaluate Windows Pan, ¿vale? Es el post, la visualización post EVA, sobre actividad extravial vehicular. Vamos a intentar visualizarla. Pinchamos aquí y ahí la tenemos, ¿vale? Yo creo que es bastante interesante porque aquí de momento tenemos esto. Voy a poner esto así y ya estáis viendo ahí directamente qué es lo que esconde, ¿vale? Vamos a visualizar que estamos hablando de nasa.gov, configuración de acerca de esta página, pincho aquí y ahí me tiene que visualizar acerca de esa página, fuente sobre la fuente de la NASA, Administración Aeronáutica, esa que es la página oficial de la NASA, ¿vale? Así que esto es lo que podemos visualizar, ¿vale? Podemos darle aquí y podemos ver directamente todos los elementos que se están visualizando, que estamos viendo, etcétera. Voy a descargarlo, ¿vale? Voy a ponerlo un poco más grande, botón de la derecha, y vamos a decir guardar imagen como, a ver si me lo permite, es que tarda un poco, por eso muchos elementos los que hay, nos venimos ahí, y ya está descargada, ahí la tenemos, ¿vale? Yo sabía que tenía que estar... ¡Ah, amigo! Es que la han cambiado, es una web P ahora. Vale. Han quitado el JPG y han puesto la web P. Han cambiado el formato, ¿vale? Bien, va. Entonces, esta es la fotografía en sí, ¿vale? Que nos visualiza justamente esto. Han cambiado la web P, han modificado esta parte de aquí, que no sé si está eliminada, creo que no, ¿vale? Creo que soy yo que no lo veo yo bien, ¿vale? Sí, efectivamente. Está como la anterior, es, pero se ve el mismo elemento que hay aquí, ¿vale? Vamos a venirnos aquí. Y ese sería un poco lo que está visualizando este arma, este pequeño elemento, ¿vale? Que sobresale, que crea una sombra a este lado de aquí y que vemos que está confeccionado por los mismos patrones que llevábamos vistos hasta el momento, ¿vale? Es decir, dicho de otro modo, algo que estaba confeccionando, ¿vale? No sé, como en pequeños xenobots que confeccionaban algo, quizás con un extraño lenguaje, ¿no? De hola o algo así. No sé, es una fotografía muy decisiva. Ninguna otra fotografía, ¿vale? Encontrada o analizada por mí en la NASA se ha visualizado de esta manera. Fijaros aquí en la parte de los blancos, etcétera. Ninguna otra tenía esta resolución, ha tenido esta claridad de elementos, ¿vale?
Justamente por aquí también vamos a poder ver que directamente, sí, eso lo visualiza bien, pero que han sido reflejados también los diferentes patrones justamente ahí. Bueno, pues era esa la que quería que vierais, ¿vale? Podríamos hacer un seguimiento, pero bueno, sería un poco extraño, ¿no? Vamos a ir viéndolo con diferentes filtros, ¿no? Vamos a poner aquí que queremos justamente captura de pantalla, quito esta, captura de la pantalla. Y vamos a ponerla en fuentes. Lo de fuentes me lo voy a llevar justamente aquí para poder visualizarlo. Y ahora vuelvo a activar justamente todo lo demás. Voy a activar esta y voy a activar esta. Vale, ahora ya podría visualizarlo. Vamos a darle botón de la derecha. Nos vamos a ir a filtros y vamos a establecer con alguno de los que nosotros podemos llegar a tener aquí. Yo creo que ahí podría estar bastante bien para verlo. Vamos a probar con diferentes filtros, a ver si con otros filtros, este por ejemplo, veis que lo va a visualizar también un poco bien. Seguimos. Esta visualiza el mouse water. Lo visualiza bastante bastante nítido, teniendo en cuenta que estamos trabajando con este, ¿vale? Sin embargo, el Dark Water vamos a aceptarlo porque nos da una información mucho más detallada. Ahí está, bien. Esa sería la forma que pudiera llegar a tener esta representación de lo que había en la luna. Es la fotografía original, como podéis observar. Y es lo que nosotros podríamos ver. Bueno, pues sin más dilaciones, pues yo quería hacer este pequeño anexo, porque me había quedado yo con ganas de poderla ver. Y tenía una lástima muy grande, porque es una de las primeras, esta fue la primera fotografía que analicé con ultranegro, y que directamente me sacó esto y me cambió la vida. Así que bueno, pues dicho esto, ahí os lo dejo. Un fortísimo abrazo. Y nos vemos hasta la próxima.